Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, vivamos la vida nueva a la que nos mueve el Espíritu resucitado, el Espíritu Santo. Aleluya. También hoy celebramos una solemnidad, una fiesta grandísima, de las más grandes del año, la solemnidad de Pentecostés. Inclusive ayer preparamos esta celebración con la famosa vigilia de Pentecostés. La iglesia ora para que descienda el Espíritu Santo. Alguno pregunta, ¿pero no vino ya una vez el Espíritu Santo? ¿No lo recibí con el bautismo? Sí, es cierto. Pero oramos cada año para que se despierte, para que se avive ese Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo verdaderamente nos ayude a vivir una vida nueva. Qué importante, porque Pentecostés, que quiere decir los 50 días, pues era una fiesta agrícola. Se sembraba la semilla de trigo y a los 50 días se recogía la primicia, o sea, los primeros frutos. Y Jesucristo es naturalmente la semilla que cayó y murió, y el primer fruto de Jesucristo es el Espíritu Santo. Por eso se nos cuenta que estaban todos reunidos en el cenáculo, y cuando desciende el Espíritu Santo como fuego, entonces ¿qué sucede? Sucede que todos comprendían el mismo mensaje, lo comprendían en diversas culturas. Babel fue lo contrario, todos se confundieron en sus lenguas, nadie se entendía. Papa Francisco dice que hoy debemos de salir al encuentro del otro, comprenderlo en su idioma, en su cultura, en su forma de ser. Es un espíritu, hermanos, que no deja las cosas iguales. Por eso dice el Salmo, envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. El mundo necesita una renovación, no solamente por el cambio climático, por la guerra, porque ha crecido mucho el narcotráfico, el vicio, la confusión. El Espíritu Santo renueva, y renueva también a través de la vida nueva de los cristianos. El Espíritu Santo no es algo que se manipula. Aparecen en televisión personajes que tiran el Espíritu Santo y la gente cae al suelo con contorsiones. Eso es un teatro. El Espíritu Santo lo tuvieron los santos, Santo Hermano Pedro, Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, que no hacían cosas raras, amaban y cuidaban de los pobres, vivían la caridad, que es el fruto más excelente del Espíritu Santo. En una comunidad hay muchos carismas, hay quien sabe hacer una cosa, quien sabe otra. Lo importante es la unidad de los dones del Espíritu Santo. Hay iglesias que se llaman pentecostales, pero son pentecostalistas, tratan de repetir cosas raras, milagros que no existen, y sobre todo la división. La división no viene del Espíritu Santo, ya vemos que todos se comprendieron en la misma lengua. Por eso decimos la Iglesia una santa, católica y apostólica. En fin, se trata, hermanos, no de tener al Espíritu Santo como producto de cosas extrañas, sino los dones del Espíritu Santo, y sobre todo los frutos. Los frutos que son la bondad, la generosidad, la paciencia, la mansedumbre. Leamos esto que nos dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5 y veremos cuáles son los dones y sobre todo los frutos del Espíritu Santo. Jesús termina hoy apareciéndose a sus discípulos y les da dos regalos. El don de la paz. La paz es esa nueva situación que tenemos con Dios. Ya no somos huérfanos, somos sus hijos. Ya no somos enemigos, somos amigos de Dios. Y también les da el don del Espíritu Santo para que perdonen los pecados. Hay muchos que no creen en el sacramento de la confesión. Yo me entiendo solo con Dios. Lee bien la Biblia. Y dice, lo que ustedes perdonen será perdonado. Lo que no, no. Quiere decir la Iglesia tiene en el mundo el servicio del perdón, fruto del Espíritu Santo. Vivamos el don del Espíritu Santo. Animemos al Espíritu Santo con la oración y sobre todo con la caridad, y tendremos una vida nueva en Jesucristo. Nos lo conceda María, templo del Espíritu Santo. Amén.